Bienvenidas, bienvenidos, aquí estamos, extrañamos por supuesto el fútbol femenil y hoy tendremos el privilegio de llevarles este campeón de campeonas. Ojalá la combinación sea explosiva, que sea un gran partido y que ustedes lo disfruten. Arranca el juego, aquí está el inicio del campeón de campeonas, frente a frente, las Amazonas y las Rayadas con todo este equipo de trabajo que usted ya conoce. Es un placer y un honor poderles. Cristina Burkenroth, el primero, Ceci Santiago hizo contacto, la puerta está abierta, allá viene el servicio, el remate que no alcanza a llegar, Ferral, que es la primera que hace contacto con la pelota. Bueno, Ceci Santiago, el pase es perfecto, largo para Mayra Delgadillo, pero perfecto para Cristina Burkenroth. Ya ahí se perdió el ángulo y luego cuando mete el servicio, gracias al toque que hace con la mano Ceci Santiago. Es fundamental. Diana García, buen balón filtrado, Sepo Sengo, el primero. ¡Qué barrida! ¿De dónde apareció la pierna salvadora para evitar lo que parecía el primero? Increíble lo que se acaba de ir. Sepo Sengo, y no sé si ya se había marcado algo. Mientras que parecía ya de cara al marco. Sí, había. No había ninguna duda, pero sí, ahí cuando pierde un tiempo, qué barrida tiene Mari Carmen Reyes. Dos cosas, la pelota que estaba filtrando la China García, más allá de que sí, se comprueba, que ahora es Katy Killer con el número 26. Bueno, muy bien, Mari Carmen Reyes, qué buen balón, el remate de Tembi, la pone por arriba. El servicio fue perfecto, no alcanzó a hacer el mejor contacto apenas. Le dio ese balón que se va por arriba. Mila Martínez que sale, pega de gritos. Y este era el primero, ¿eh? Para las Amazonas. Mari Carmen Reyes, qué servicio. Y Tembi. Tembi acaba de perdonar. Diego Armando Medina, este era el primero para las Amazonas. Sí, totalmente, ¿no? Qué buena jugada apareciendo Mari Carmen. Después el remate llegando en segunda línea de sorpresa. Al área rival, qué buen servicio. El remate de Allison. Esta era, ¿eh? La intenta con la derecha. Yo no sé si era más fácil con la otra. Se sintió cómoda, así no hace contacto, pero justo es de lo que hablábamos, de lo que se nutren las grandes delanteras. El servicio es muy bueno, entre dos, por parte de Gatlana, y lo pone adelantito, ¿no? Le queda tal vez un poquitín adelante, creo que sí era más fácil de izquierda darle, digo, tal vez la vuela, o ya lo hubiera volado. ¿Qué irá a decir Sara Setúne? Ahora lo sabremos, pero antes la maga, Ovalle, zurdazo por abajo, y agarra bien el balón, tajonar. Luego tomó ese balón, aquí la repetición, cómo llega la maga Ovalle, adiós a la marca, y luego el tiro y tajonar que se queda con ese balón. Y tiene que ser la maga, ¿no? Con el sello de la casa. Que nos extrañábamos bastante. Viene esto de Nicole, sale muy bien, y qué golpe se lleva Ceci. Se encontró ahí de frente a Cristina Burkenroth. Esto ya no cuenta. No, es un golpe brutal. Esto ya no cuenta. Agarraron totalmente desarmada la arquera y el choque de Burki, que jamás se da cuenta que enfrente tiene la portera. El árbitro a darles oportunidad y ya iban a medio camino. Esperemos que no pase a mayores, porque al menos de entrada y de primera sí se vio espectacularmente complicadísimo y durísimo este choque. Un poco la ventaja es que ella es la que se estrella, o sea, no la agarra floja, ¿no? Ella es la que le pega a Burki. Al final las dos salen impactadas, ahí vemos cómo ella es la primera es que hace el impacto. El y brazo, en la caída, ¿no? Exacto, o sea, ella es la que hace el impacto, golpes. Le pega en el costado, no en la cabeza, que es lo bueno. Se estuvieron ahí presionando la puerta de tajonar, moviendo el balón en zona profunda. Tembi Catlana ahora lanzó un buen servicio. ¡El remate y con la cara! Tajonar desvió ese balón con la cara para que venga el saque lateral. Aquí está Zarela. Esta jugada y sí, con el rostro. Sí, con el rostro. Sale así, ¿no? Arriesgando el físico y tiene la... ¡Pégale! Prefiere abrir por izquierda. Apareció Delgadillo. Vértice en el área. Levanta la pelota. Se posó el control. Le quedó lejos. Estaba completa. Mente sola. Una pelota interesante que al final resultó por ser fuera de lugar. Aquí vamos a ver, es Mayra quien le pone ese bombonzazo, pero el control me parece es con el pecho, sí, y se le alarga el esférico. Y Villarreal que no da ninguna bola por perdida, y luego Ceci. Abrió para este costado donde puede venir ya el centro buscando a mayor. Viene el segundo poste, Allison parece mano.
Me parece a mano, pero quedó la esférica todavía. La van a levantar. Puede venir el remate. Ya pasó la maga. Todavía el remate que le sale justo a las manos por parte de Mayor. Parece que les tira, pero luego la retira a Leluva y creo que no hay contacto. Mira, aquí. Mira, siguiendo toda la jugada, no, pega en la... ¡Tajonar también! Allá viene la luz, recorta, buena jugada, se llevó Anika al centro. ¡Qué buena pelota, el cabezazo! Me parece que llegaba mejor Nicole, pero no hubo comunicación entre Burke y ella y le sale el remate justo a donde se encontraba Ceci Santiago. 28 y 30 de Burke y de Sepusengue y 34 de... O sea, el promedio anda en los 27. Ahora, Ana Lu Estrada. Sí, se ve, pero ahorita que leí 34 dije, ah, caray. Sí, lo platicamos hace ya algunas semanas. Ah, ya viene Analu, engancha Analu, servicio para Nicole, que la deja pasar. Cepo la tiene, Cepo se perfila, no puede disparar el servicio. Nicole se frena, Nicole tocó para atrás, de lejos el impacto, cerca. Le pegó bonito por allá en la llegada cimental, la pelota cobra altura, se va arriba de la puerta de Ceci. Buena jugada de Rayadas. Y Bonchis nos hace una pregunta muy genuina y que merece la pena tocarla. ¿Por qué se llama campeón de campeones y no campeona de campeonas? ¿Por qué hace referencia? Allá viene el servicio de Evans. El corte le queda a la Lula. Va a bajar, le puede dar la media vuelta. La deja para Fátima, la levanta. La puede bajar todavía Cepo. No se puede acomodar. Ya lo hizo, saca el tiro desviado. Roba este protagonismo, quizá la nominación al Balón de Oro, pero estoy de acuerdo contigo, una arquera sumamente consistente. Diego, queda Cepo, ¿no? Tendía en el terreno de juego, no sé si... En estos momentos en el estadio, ojalá que sea eso, ¿no? Y no vaya a ser un desgarro, una contractura, ya se está levantando y me parece que no va a llegar al tope, reitero, algo que se entiende. La árbitra central dice, ¡vámonos! Termina el primer episodio en el Gigante de Acero. Par de roscas, Buffer, nos vamos así 0-0.